For those of you who don't know and who are new to this platform, my name is Angela Abreu. Everybody calls me Angie, and I am the founder and creative director of DominicanWriters.com. So every Saturday, we have what we call Cuentacuentos, which is 1 hour with a Dominican writer reading from their book, something that they've written, whether it's published or not. And today we have Susy Santana, who is the author of Enseña los libros, Susy. Oh, por Pelo Bueno. Pelo Bueno. Radio ESL. Radio ESL. Poemas domésticos. Y poemas domésticos. Y poemas domésticos. I have the little red one too, que tú hiciste. Oh, okay. Esto fue una colaboración. Sí. Se llama Hairbrain. Y fue una colaboración con la Biblioteca de Providence. Yeah, I have that one too. So. Susy Santana is a poet and performer and cultural organizer that was born in DR. She is the author of the 3 books that we mentioned, and her poems have been featured in various anthologies and magazines that she has coordinated. So, Susy, yes, that is a hair comb bookmark. Yo creo que es la hermana de Susy que hace toda esa cosita linda. No, mi hermana me para en todas, siempre. Yo le digo, mira, tengo una cosa. Y mi hermana de una vez, mete mano. A ver, si yo encuentro esto, espérate. Hola. Gracias. Aquí están, así que ordenen el libro, yo le mando su bookmark. Ay, no, no lo encontré, pero enséñale el bookmark. Es un peine. El bookmark es un peine. Y había uno que era un cepillo, ¿verdad? Those sí, ese fue el que me hizo mi hermana. Lo que pasa es que eso cuando yo fui a World of Books, se vendieron esos libros que yo llevé para allá y todos los bookmarks se vendieron ahí. Sí, gracias a todo el que lo compró. Your sister needs to make more. Sí. Ya tú oíste, Helen, ya tú sabes. So, Susy, cuando tú quieras, empieza. Okay. You have 45 minutes to read from any of your books. Okay. And then dejar un ratico, porque ya a la hora se corta el video. So, ya como 10 minutos a la hora, antes de que se cumpla la hora, dejar un espacio para que las personas te hagan algunas preguntas, si es que tienen. Okay, perfecto. Entonces voy a leer de todo, como dijo Angie. Vamos a comenzar por aquí. Si de chopo te acusaron viviendo en Santo Domingo o de sanqui te tildaron por casarte con un gringo, si te fuiste en vole humo enganchada en un 70, si de calle en calle andas vendiendo bon en paleta, si te gusta tu demboy apretados pantalones, si te pone tu cadena y te engancha tú a tus flores, si camina en camiseta, en calizo y enrolada, si te negaron la entrada porque había fiesta privada. Recuerda, tú no estás solo, muchos son los afectados que viviendo en nuestra isla siempre fuimos marginados. Te graduaste en un liceo sin saber de ortografía, andabas en motoconcho, te criaste donde tu tía. Si perdiste tu trabajo por el cambio de gobierno, si aprendiste a defenderte antes que a besar la mano, o si fuiste limpia bota y vendiste tu jalao, si soñabas con la Barbie o montarte en bicicleta y cuando llegaban los reyes no te tocaban muñecas, no le pare bola al indio que lo que mata es la flecha, si te fuiste en una yola o cruzaste la frontera, si diste casi la vida por salir de tanta pena, si tu patria la dejaste en busca de una vida mejor, es muy probable que tú seas un Dominican York. Mandando todo tu chelito para que otro beba ron y escuchando a Fernandito frente a tu computador. Contaremos nuestro cuento porque es muy importante escribir nuestras vivencias porque somos relevantes. Porque ando con la isla a cuestas desde el día en que me fui. Soy el Caribe vive en mí. Yo soy el sol, soy el tambor, la caña de azúcar y el amor. Soy la canela y la caoba hervida. Una mañana sin desayuno, un niño corriendo desnudo. Yo soy el sol, soy el tambor, la caña de azúcar y el amor.
porque se despierta mi sangre cuando el tambor arde y en el vaivén de mis caderas renace la luna llena. Soy el Caribe vive en mí. Yo soy el sol, soy el tambor, la caña de azúcar y el olor. Soy un bohío en el vientre de la montaña, un pilón lleno de ajo, soy un recuerdo mojado. Yo soy el sol, soy el tambor, la caña de azúcar y el amor. Arrival. When we first landed in New York, I was expecting to find bright lights and Madonna. I found gray buildings and a mailbox in the corner of 196 and Morris. A Puerto Rican flag on every window. A metal detector at my high school. A Simon and Garfunkel tape in my ESL class. But life was new and hope was crawling on my chest. We celebrated every major event at Montezuma's restaurant on Cambridge Road. We shopped on Fordham like it was Fifth Avenue. I became my mom's interpreter at 15, the same year I got my first Metallica t-shirt. Mommy prayed every time I wore it. Ay, Dios mío, ¿por qué tienen tanta cruz esa camiseta? We used to take the number 4 on Jerome Avenue to Union Square, wearing an MC jacket on the coldest of winter days. I thought I was cool, but I was just really cold. My first year at Lehman College was also my last. The professor asked us to write an essay, and I didn't know what that word meant. She was kind when she told me I didn't belong there. I was 17. I'm still patching myself together. I write from my abundances and my deficits. There are thousands like us, lost in trans nations, Dominican Yorks, que lo que, what you say de lo mío, bachatera, who listens to Etta James and watches El Chavo del Ocho, Pop Tropica, and Stranger Things, working overtime not with my kids but for my kids so they can get those fancy things I never had. Working overtime at the factory, gluing earrings to decorate selective hearings, microwaving my dreams from 6 to 10, and wishing dollars grew out of my arroz con coco, as I was promised. Working overtime to spend 1 week swimming at the all-inclusive Punta Cana something, waving my drinks at the sexy bailarinas, inciting one more Yola trip to Puerto Rico. Ay, bendito. Working overtime to watch my telenovelas and realize that casi everything is translated into Spanish for my convenience. The government must really love me. Working overtime to bring back palito de coco for my coworkers, only to see them cortándome los ojos porque se le subió el padrejón. Mal agradecido, desgraciado, de guabinao. My mother told me que no me juntara con descarados. Working overtime to remember that in 20 years I will be in Jarabacoa cogiendo freco en una maca, and this will all be a nightmare in the style of Freddy Krueger or Uncle Sam. Que no es lo mismo, pero es igual. Working overtime to pay my bills. Working overtime para largarme de aquí. Working overtime to realize that 20 years have passed me by. Discovery. I live in America now, and my eyes have opened to my history of slaves and sugar cane, to the black in my skin that I thought stained. Wait, but what a great discovery. My hair is not cursed, but blessed by waves. No, no se puede contener. No, I cannot be defined by a single term. No, I cannot be contained when I hear bachata. No, I cannot explain what's so great about mango. I just know that I crave it, and I eat it like I eat my dreams, and it fills me the same way. Oh, but if Columbus could see me now con el negro sublevado, raza melaza, coraza, masa me negra, la masa, I don't want to be contained again. I cannot be defined by a single term. Oh, but what a great discovery. Now I know about Los Congos. Now I know about Liborio. Now I know that it's okay to be myself. De greña, BPT, y no identidad contenida en rolos. I live in America now, and I know Sarambambi isn't what it used to be. Oh, but what a great discovery to know that there are millions like me living in a dual reality suspended entre yes y sí. For English, press 2, like my reality, like my duality. Now, that's my great discovery. Pelo bueno.
Se saca el negro del cuero cabelludo. Make it straight. Como los pensamientos bajo fusta. Make it straight. Como las nalgas blancas. Make it straight. Como los hombres por buen camino. Make it straight. Se quema las hebras huidizas. Make it straight. Yo también jugué a ser linda. Make it straight. Mientras más blanca, mejor. Make it straight. Se olvida de los sufrimientos. Make it straight. Indio claro. Make it straight. Indio oscuro. Make it straight. Está lloviendo. ¡Coño! El pelo se sublevó. Morir en Nueva York. Morir en Nueva York tiene su gloria eternizada en un altar callejero. Gloria a estas calles. Espérate, vamos a comenzar otra vez. Me puse a ver por otro lado. Ok, morir en Nueva York. Morir en Nueva York tiene su gloria eternizada en un altar callejero. Morir en Nueva York, lejos del ensanche tal, recordada por borrachos de esquinas, ex políticos en sus países. Morir en Nueva York y entrar a la funeraria Ortiz, ver un nombre reconocido y no reconocerlo. La vida termina en la capilla C. La vida es surreal a veces. Morir en Nueva York y revivir en una recolecta de cheques de welfare. Morir en Nueva York, donde viviste para no morirte de hambre en otro sitio. $1, $1, $1. Morir en Nueva York y regresar a las Américas con una comparsa de llanto y pañuelo. La vida es una maleta vacía. Morir en Nueva York cada día. Ese poema, al igual que algunos de los que hice anteriormente, son poemas de Pelo Bueno, y Discovery es uno de los poemas que está en Radio ESL, que ya tengo que subirlo a una de esas plataformas digitales para escuchar música live en streaming, porque esto es un CD, pero él salió en el 2012 y yo no sé todavía quién escucha CD. Entonces yo tengo que ponerme la pila, tú sabes, y ponerlo en una de las plataformas, pero está en YouTube y eso lo pueden escuchar cuando quieran. Déjame ver, vamos a leer ahora de Poemas Domésticos, que este es lo más reciente, esto salió el año pasado y es un chapbook, no sé cómo se dice chapbook en español, era un librito pequeño, como un librito de bolsillo. Ellos están aprendiendo que es un libro que contiene de 12 a 14 poemas por ahí, que no es un full-length book. Y este libro tiene ilustraciones muy lindas que hizo Susy González, que es una artista chicana que ahora vive en Texas y es una mujer súper inspiradora. Hace un montón, o sea, es ilustradora, pintora, su trabajo está casi por todo San Antonio, es una mujer muy, muy interesante y muy, muy inteligente, y siempre me ha gustado su trabajo, y cuando estaba escribiendo Poemas Domésticos, inmediatamente las ilustraciones de ella me vinieron a la mente, y ella ilustró Poemas Domésticos, que son algunos poemas pensados desde el punto de vista de estar en la casa, de estar en la casa y de reimaginar los espacios que nos han asignado como mujeres. La cocina, un poquito como de, siempre cuando se habla de una mujer en la casa, la idea es como que está limpiando, que estamos cocinando. Entonces yo quise escribir algo que tuviera que ver con nosotros manifestarnos dentro de nuestras casas como mujeres creadoras y cuestionar un poquito también esta idea de los rituales que nos han enseñado desde pequeñas. Por ejemplo, la ilustración tiene que ver con lavar los panties. Y esto es un performance que yo hago, que, donde yo salgo con mi personaje de la poetera, que es una marchanta con una canasta en la cabeza llena de libros en vez de flores. Y entonces trabajo, porque me inspiran mucho las marchantas, porque creo que son mujeres, o sea, son mujeres muy trabajadoras y son el sustento de muchas familias de la República Dominicana. Entonces, es cuestionar un poco esta idea de lavar los panties, porque cuando uno está pequeño, a veces te enseñan a lavar los panties antes que a leer,
Pero no tiene que ver con algo de solamente como un ritual de algo práctico. Tal vez somos pobres, hay dos panties, hay que lavar uno de noche para ponérselo al otro día. Tiene que ver con la limpieza en la mujer. O sea, si a ti se te olvidan lavar los panties, tú eres una sucia. No va a servir. Aquerosa. O sea, esas son de las poquitas cosas que te dicen. Entonces, la idea era hacer el performance lavando los panties mientras estabas recitando poesía, engancharlos. Pero que el ritual entonces se convirtiera en una manera de curarnos unas a las otras, de yo decir, soy mujer también, te reconozco, sé que tu camino no ha sido fácil, igual que el mío, pero estamos juntas en esto, vamos a apoyarnos, vamos. Yo creo, Exacto. me acuerdo que así fue que tú lo hiciste cuando lanzamos tu libro, ¿cuándo fue? ¿Hace un año o dos? ¿Cuánto Sí, tiempo hace? hace casi 2 años. ¡Wow! Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? ¡Wow! Y así mismo fue que tú lo hiciste, que colgaste los panties en Word Up, la decoración muy linda y el performance muy, muy lindo. So after this, I'm going to talk to you about maybe doing that performance from your home. Oh, that would be great. De verdad que Tú sí. puedes Pero yo quiero que. decorar tu espacio atrás and we could do maybe our performance para que todo el mundo lo pueda ver, pero no va a ser vía Instagram, sino vía Zoom. Ok, suena perfecto. Y te agradezco muchísimo porque yo siento que haciendo ese performance, una de las cosas que han pasado es que estamos celebrando también la manera en que las mujeres nos estamos apoyando una con otra. Y eso es algo que yo siempre he recibido de ti desde que te conocí, tú siempre apoyándome. Yo estaba hablando con mi hija Luna de eso, digo, es increíble, pero Dominican Writers, tú sabes, ellos están de verdad viviendo la misión de apoyar a los artistas dominicanos, a los escritores, y te agradezco de verdad muchísimo eso. Pero ahora volviendo a poemas Y domésticos, fue. a tu hija Sí. también le tengo que dar su espacio. Pídele Sí. disculpa de mi parte, por favor, por favor, por Sí. favor, porque he tenido pendiente de conectarme con ella para darle un espacio para que nuestra plataforma la pueda conocer. Pero también cuando te mande el email sobre el performance, también te voy a pedir que me conecte con Luna para ver qué hacemos con ella. Claro, te lo agradezco muchísimo, porque ella me dijo, bueno, send them a message. Yo le dije, no, Sí, no, está bien, eso viene por ahí. yo tengo tanta cosa en la cabeza, No, imagínate, que yo sé creo que cómo es, le, a mejor yo veces sé. creo que le respondí el mensaje a alguien y resulta que no. So I'm gonna go back to it, pero go ahead. Okay, entonces, Calvario del Ovario. Aprender a lavar los panties antes que el abecedario, como futuro calvario, ser limpia, ser buena, lavar los panties, las escaleras, aprender a menear las caderas antes que a decir que no. Ser limpia, ser buena, lavar la ropa, servir la cena. Aprender a aguantar jalones antes que aprender a amarte. Ser limpia, ser buena, hacerte rolo, sacarte las cejas. Aprender a cocinar antes de que te deje. Ser limpia, ser buena, planchar camisas, barrer la acera. Aprender a despojarnos de todas las trabas. Estoy armada con el mismo cuchillo que corta la auyama. Hay que aprender a matar la angustia, mustia, mustia, Mickey Mouse, las hijas de Disney piden cacao. Y pedir cacao para los que están aquí, no son dominicanos, es pedir clemencia, coño, suéltennos ya, que nos tienen harta con esa cantaleta. No hay otra forma de decirlo. Ok, vamos a leer muñecas de papel. Muñecas de papel. Llevarnos al matadero donde todos saben que una mujer sin lengua es un pueblo sin futuro. Vendernos por libra al mejor reggaetonero. Ratata, ratata. Todos aman las camisetas mojadas hasta que son sus hijas las concursantes. Esta mañana en Punta Cana hay una chica muy chica. Coño, y duele. Dale pezón al son, pa' que lloren, dale pezón al son, pa' que lloren. Llevarnos al matadero maquilladas, porque primero muertas que sencillas, y muertas estamos. Hacer de tripas corazón, sin latidos.
recordarnos que en la cocina nacen todos los vicios. Y si como camino cocino, prepárate. Dale pezón al son, pa' que lloren, dale pezón al son, pa' que lloren. Llevarnos al matadero, donde una mirada convierte sueños en pesadillas y las palabras son tijeras para cortar muñecas de papel de toilet con vestidos domingueros y carteras vacías. Dale pezón al son, pa' que lloren, dale pezón al son, pa' que lloren. Llevarnos al matadero como espías, en donde todos los carniceros fueron criados a son de pezón para que no lloraran. Tenemos una crisis muy grande en la República Dominicana y en Latinoamérica con el tema de los femicidios. La violencia con la que se están criando nuestros hijos. Y yo creo que aquí hay un arma de doble filo, porque está por una parte los hombres que son controladores, abusivos, que se aprovechan en todos los sentidos de la mujer, que la oprimen. Pero también tenemos que revisar algunas de las cosas que estamos haciendo cuando estamos criando a nuestros hijos, a los varones, ¿verdad? Con la idea de que a veces yo he escuchado mujeres que le dicen a sus hijos, oh no, la mujer tiene, o sea, que estamos fomentando con nuestras palabras, de cierto modo, estas tendencias machistas. Entonces, no es culpa de la mujer, no. O sea, obviamente, los hombres que están viendo esto, los hombres que son hombres que tienen amigos que son violentos, que tienen tendencias a ser violentos, tienen que revisarse eso. Pero en nuestro país en particular, y en Latinoamérica, hay un problema grandísimo con el tema de los femicidios. Se están matando miles de mujeres y nadie dice nada, y la gente tiene maneras de cierto modo, como de decir, ¿cuál es la palabra? ¿Like condemn? Es como condenar. De decir, bueno, es bueno, sí, pero en el sentido de que, de cierto modo, lo ven como, lo justifican, era la palabra que quería buscar, como que justifican ciertos comportamientos. Si te quiere, te cela. Si te quiere, si te dice que te va a poner, ah, no, pero ¿qué tú hiciste? Exacto, entonces. Exacto, y está mal, y tenemos que revisar eso como sociedad, tenemos que revisarnos como madres también, como tías con nuestros sobrinos, y si vemos de alguna manera un comportamiento así, de decir, mira, hey, ¿qué te está pasando? Vamos a ver, vamos a ubicarnos, pero también hablar, tú sabes, porque nada más no es decirle a la gente, no, no haga eso, o a la niña, no, no te dejes tocar, no dejes esto, o sea, hay que decirle, pero si pasara, esto es lo que tienes que hacer. O sea, nunca es tu culpa si te dan un golpe o algo así, pero tenemos que hablar y decirle a nuestras hijas cómo cuidarse y decirle a nuestros niños cómo no atacar a una persona, a una mujer, y que o sea, si tuve tendencias de ser celoso desde chiquito, para agarrarlo y decirle, hey, no, 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 y hablar de eso, conversar, porque hay cosas que pasan a veces de yo manera creo natural. Que, yo creo que, bueno, aquí en Estados Unidos no es tan común porque la nueva generación no está criando a sus hijos así. Bueno, mayormente no lo están criando ojalá, de esa manera. Por lo menos yo puedo hablar que yo a mi hijo lo pongo a fregar, él plancha, él cocina, él se sabe cuidar, porque yo le digo a él que él nunca, yo no quiero que él dependa de una mujer. Yo claro. Necesito, y yo quiero que él ayude a su pareja y no que sea un peso para ella. Exacto, estás haciendo una labor grandísima, eso es increíble. Pero yo sé, por ejemplo, que con su papá, su mamá lo crió a él, que la mujer que estaba con él tenía que servirle servirle a la mesa, lavarle su ropa, servirlo de pie a cabeza. Sí, y yo me acuerdo una esclavitud. Que cuando yo estaba en la universidad, yo estaba haciendo mi maestría, y yo llegaba a la casa a las 10 de la noche, y hasta las 10 de la noche ese hombre no había comido, porque yo no estaba ahí para servirle la comida. Eso es increíble, y además, y era su mamá que lo crió a él aquí. ¿Qué? Ella la criaron así, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando ella vino a este país, ella trajo todas sus costumbres y tuve todas sus cosas, y así fue que ella crió a sus hijos varones.
Increíble. Y Entonces, eso, o sea, y eso se ha ido pasando de generación en generación, y nosotros tenemos que ser, o sea, ya que uno, porque como dijo Maya Angelou, uno, you know, you do what you know until you know better, but when you know better, you do better. O sea, tenemos, ya que tenemos ese conocimiento, yo creo que tenemos la responsabilidad de, en nuestro trabajo, abogar por eso, en nuestras conversaciones, recordarnos que hay que hacer eso, porque hay mucho que desaprender. O sea, porque nos enseñaron un montón de cosas y a veces uno, o sea, como que cae por la rutina, tú sabes, y lo que uno vio siempre, uno dice, lo hace y ni cuentas te da. Entonces, si alguien lo reconoce en ti o lo reconoce en mí, es totally fine. Decirme, hey, Susie, mira, like, Y tú otra estás cosa hablando que de yo esto, pero estás haciendo digo, otra cosa. tanto que la mujer sufre por ser así, por tener que servirle al hombre, lo hace porque ¿cómo te digo? Se le exige que hagan ese oficio. Pero yo entrevistando gente, hasta mi mamá, porque yo me acuerdo que mi mamá le servía a su esposo en platos separados y le hacía todo esto. Y yo le preguntaba, ¿por qué tú haces todo eso? Y ella, no, porque así es la cosa. Ahora, ella que tiene la mente más abierta y yo teniendo más conversación con ella, ya ella no lo hace. Claro, exacto. Tú ves, ella dice que el hombre con quien ella esté va a tener que lavar su propia ropa. Exacto. Y Y esa es la cosa, Y yo que, también o soy sea, así, que yo digo, vamos a ayudarnos, un día tú puedes, si tú no puedes, yo te ayudo, pero no es que mi deber es yo el hacer eso. problema es que hemos asociado la masculinidad con lo de hacer trabajo en la casa. Entonces es como, ok, si tú friegas, no eres hombre. Yo me acuerdo que mi papá decía, mi hermano, si estaba en la cocina, le daba un ataque. ¡Ay, qué ese muchacho ahí! Entonces, nosotros nos criamos con mi mamá, pero cuando nosotros íbamos de mi papá, había ciertas de esas actitudes ahí. Y ahora mi papá friega y hace de todo porque no le ha quedado más remedio, tú sabes. Es lo que tiene. Tú tienes que, o sea, tú no estás quitándole nada a tu ¿Quién hijo, enseñó a enseñándole tu a fregar. papá? ¿Quién enseñó a tu papá a cocinar? ¿Y a qué edad aprendió él a cocinar? ¿A los 30 y pico, 40? No, muchísimo más de ahí, porque mi papá siempre estuvo en pareja por muchísimos años y ya en su edad mayor, mi papá tiene casi 80 años, o sea, según mami se quita los años, porque ellos se dejaron hace mucho. Mami dice, tu papá desde que yo lo conozco tiene tantos años, el único que se quita los años en la casa de nosotros es mi papá. Pero mi papá, o sea, como siempre estuvo en pareja, siempre su pareja tuvo como la responsabilidad de hacer todo ese tipo de cosas y lo aceptaba como algo normal en su allá en la República Dominicana. Y entonces ahora que tiene 70 y pico, está cocinando y está haciendo cosas reluctantly, obviamente, porque no le gusta, y siento que él piensa, esto es un degrading, ¿verdad? Pero no le ha quedado más remedio que hacerlo y se da cuenta que eso no le quita nada, o sea, no le no, ni le quita ni le añade. Entonces es cuestión de aprender a hacer eso, porque, o sea, es parte de nuestro. Si tú estás en la casa, tú tienes que ayudar y colaborar, porque tú vives aquí. Entonces, no es que yo soy hombre, yo no me voy a fregar. Usted va a Exacto. fregar porque usted, si yo cociné, tú friegas. Y viceversa, si tú cocinas, yo friego. O sea, tú no me estás ayudando, porque esa es otra idea que tenemos, de que si el hombre te ayuda con los niños, te está ayudando. O sea, te están. O está babysitting. No, mi amor, usted no está babysitting, usted está Usted cuidando a está su hijo. cuidando a su Váyase de ahí con muchacho. eso. O sea, Cuando explícame. nosotras lo hacemos, no estamos babysitting, ¿verdad que no? Exacto. No, o sea, tomando en cuenta también las cosas que uno hace, que tú eres mamá, estás escribiendo, estás llevando Dominican Writers, tiene tu casa donde tú limpias, cocinas, haces todo lo que tiene que hacer. Si está trabajando fuera de la casa, también trabaja. O sea, nosotros podemos ser todo. Sabemos como el, ¿cómo es? Como por compartimientos. Compartmentalize. Exactamente. Entonces, El lo hombre no hacemos da para todo. eso. No, el hombre sí da para eso. Lo que pasa es que lo hemos acotejado para que se crea que no. Pónganse a trabajar también, Espérate, carajo. porque no, el cerebro del hombre, I don't know, Susie, No yo son creo que multitaskers. Es que pueden beber agua y. yo creo que la mujer es mucho más multitasker que el hombre. El hombre Bueno, puede somos muy capaces. De eso sí quizá estoy segura. balancear una o tres cosas, pero nosotras las mujeres balanceamos muchísimo. Y no solamente que Claro. cuidamos no, en nuestra familia, en nuestro hogar, pero también cuidamos a nuestros padres, ¿verdad? Claro.
Hacemos de todo, o sea, nosotros no... Por tantas otras cosas. Pero tú sabes algo que pasa, que yo creo con el hombre, que, o sea, en la mujer uno se siente como que uno tiene que overachieve en cuanto al trabajo. Yo me acuerdo que yo iba con una compañera, íbamos a hacer una lectura, y era en Nueva York, yo creo. Y antes de yo irme, yo limpié, yo fregué, yo dejé todo arreglado, porque yo sentía como un cierto, como una responsabilidad, como que okay, me voy por el fin de semana, pero tengo que dejar todo ubicado aquí. Cuando realmente, entonces ahí es uno de esos momentos en el que yo aprecio que si alguien me ve en eso, me diga, Susi, pero tú escribiste muñecas de papel, tú escribiste tal cosa, cálmate, deja que tu esposo se faje a limpiar también. Y yo lo hago, ¿entiendes? O sea, es una comunidad en la casa, todo lo hacemos. Pero ese wiring que tenemos, como de pensar, exacto, tengo que hacerlo, es mi responsabilidad. A eso que yo me refiero, que we have to unlearn. Tenemos que desaprender esa, o sea, decirnos a nosotras mismas, tú mereces un break, tú mereces irte para Nueva York y hacer tu lectura, que no se va a morir nadie, aquí todo el mundo es grande. Y aunque estuvieran chiquitos, o sea, aquí hay, tú no lo estás dejando solo, ¿entiendes? Entonces, es eso, es decirnos a nosotras mismas, es darnos permiso para hacer y darnos permiso para seguir creando. Y hablando de eso, voy a leer un poema, lo voy a leer desde la cocina porque pienso que tenemos que volver a habitar los sitios que nos han dado. Nos dieron la cocina porque ahí usted va a cocinar. Se jodió, yo voy a leer un poema de la cocina. No más. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí, en esta esquina. Me tengo que comprar uno de esos aparaticos. Ay, Dios mío, ¿tú me estás viendo? Está blurry. ¿Y por qué? Tiene que comprar un stand. Exacto. ¿Qué cosa ahora? Espérate. Ah, hay algo frente de la cámara. Ah, ok. ¿Y ahora? Sí. Yes, yes. Ahora sí. No, que estaba al revés. Qué bien, ¿eh? Ok. Entonces, vamos a ver. Vamos a leer este. Journey. My hair has been colonized by the heat of my own hands. Lifeless waves on the shore of my fears for acceptance. Hot rollers for my quinceañera, flat iron for my wedding. My hair is a sacred tree. All my ornaments hang here. It has gathered my desires and tangled all of my thoughts. My hair loves salad dressing. I dipped it in aloe where it met its history, in yogurt where it became bilingual, in knowledge where it became free. My hair, clouds above my head, where all my dreams reign over me. Yes. Y ahora, espérate. Ay, Dios mío. Tiene que voltear la cámara. Ajá, sí, espérate un momento. ¿Cómo es que yo lo voy a hacer a esto? Ya. There you go. Okay. Entonces, sigamos aquí. Vamos a ver. When all you know has disappeared, tell me, how do you find a new home away from everything you've ever known? How do you pack a palm tree or the scent of the streets you grew up in? My mother crossed the border with 36 years of memory stuck to her skin. The faster she ran, the deeper they dug in. Like so many people before she did, our histories were brought into these new streets to ground our children. Mom wrestled with English, struggling to pronounce words she can lecture you on in Spanish, but she had no time to waste, dimes to make, so we, her children, learned to speak for her. We are the descendants of love and fear. Rooted in our soul, there's a fierce spirit that keeps us here. How do you learn to feel in another language? When does te amo become I love you? When does the anthem become your own? When does the welcome sign become real when everything else seems to spell fear? We are the children of factory labor, of the landscapers scaping their lands to die elsewhere.
We are the descendants of hope, the ESL children building our new home. We too have overcome, and in spite of the odds, we have become. Este poema reciente tiene que ver con lo que está ocurriendo ahora con la pandemia y con esta nueva forma de habitar nuestras casas, de estar aquí, y también es un momento como de agradecer y de estar felices por las cosas que sí tenemos. O sea, porque en un mundo donde hay tanta gente, es falta de tantas cosas básicas, de agua, de luz. Nosotros estamos viviendo en un momento histórico realmente, porque en muchos años se va a hablar de esta época y nosotros le contaremos a nuestros nietos, oh, en el año 2020 hubo una pandemia, no sé qué. Entonces estamos viviendo un momento histórico, pero nos ha tocado de la mejor manera realmente que le puede tocar a alguien vivir algo como esto, porque los que estamos aquí tenemos muchísima suerte de tener casa, apartamento, o sea, de tener un shelter, ¿verdad? De estar en un sitio donde podamos vivir, tenemos internet, tenemos Netflix, tenemos un montón de cosas, y, o sea, y tenemos que estar conscientes de nuestro privilegio, de dónde venimos y a lo que tenemos acceso. Ayudar en lo que se pueda a las personas que no lo tienen, si está en nuestro alcance, nuestra posibilidad, nuestro alcance, ayudar a alguien, pues obviamente ayudar, pero nunca perder de vista, o sea, lo afortunado que somos. Entonces, este poema tiene que ver con eso. La primavera llegaba, se escuchaban las protestas, en medio de la esperanza apareció la pandemia, los puños se vuelven palmas entre jabón y agua fresca, pero nunca desaparece el poder de una mano abierta. La gente se recogía, cerramos ventanas y puertas, pero desde los balcones la música hacía su fiesta. Debemos de distanciarnos, dicen los comunicadores, no contaban con la astucia de artistas y soñadores. No caigamos en el pánico de la distancia social, que para amarnos y cuidarnos no nos tenemos que tocar. Y todo se desarrolla cerca de las elecciones. A la hora de votar, recordemos sus acciones. Inventemos nuevas formas de demostrarnos amor, que ayudarnos unos a otros seguirá siendo siempre la mayor revolución. No nos olvidemos de eso, de ayudarnos donde podamos ayudarnos. Yo creo que este es un momento donde podamos tal vez hacer un ejercicio juntos. Y les pido a todos los que están ahí en casa que extiendan sus manos, así. Vamos a anclarnos donde estamos, si estamos parados, si estamos sentados, anclar nuestro cuerpo donde estamos, dejar caer el peso de nuestro cuerpo en la silla o en el suelo, darle gracias a la Madre Tierra que tiene años aguantándonos. Vamos a traer las manos cerquitas así, juntas, cerca de nuestro oído, y vamos a, cuando suba, respiramos profundo, y cuando baje, para afuera, exhalar. Entonces, inhalar, exhalar. Y se puede hacer el sonido, vamos juntos. Una vez más. Entonces la manito en el frente y miremos nuestras manos y vamos a pensar en lo que han hecho nuestras manos por nosotros y a darle gracias al universo, a Dios, a lo que sea que usted crea. Mire sus manos y dé gracias, porque vamos a pensar en lo que han hecho nuestras manos por nosotros, en los poemas que me ayudaron a escribir, gracias. Las veces que extendí la mano para darle la ayuda a alguien o para pedirle a alguien, ayúdame, ayúdame que te necesito. Las veces que hemos dado abrazo con nuestras manos, las veces que hemos apoyado a alguien, las veces que hemos rezado, que hemos dado gracias, que hemos conocido a alguien y uno extiende su mano para conocer a esa persona, para decir mucho gusto. No nos olvidemos de que en nuestros cuerpos hay mucha magia. Y cuando nos compartimos, estamos compartiendo parte de la magia que somos. Por eso es tan importante pensar con quién uno comparte su magia, de quién uno se rodea, que aporte a la magia que uno tiene.
Y también es una manito para juntarla y darnos un aplauso por cómo hemos estado sobreviviendo esta pandemia y cómo hemos estado compartiendo nuestro arte, porque han habido muchísimos artistas que han puesto su trabajo, o sea, lo han hecho disponible para todo el mundo, han compartido su trabajo. A ti, Angie, que estás siempre apoyando a los escritores, muchísimas gracias por eso. Yo creo que es importante. Entonces, dime, ¿tú crees que hay algunas preguntas? No sé cómo estamos de tiempo. Bueno, aquí tenemos, déjame ver. Kiani pregunta, ¿qué pasó con Aunque él bailará, me haga ver barata? Ah, porque bueno, porque es live. Y tú sabes qué es lo que pasa. Cuando yo escribí, eso es de Discovery, que hay una línea que dice, no, I cannot be contained when I hear bachata. Y después de ahí es, aunque al bailarla me digan barata o me haga ver barata. Lo que pasa es que yo cambié eso porque con el tiempo, ya o sea, cuando yo estaba creciendo en la República Dominicana, escuchar bachata era casi un pecado mortal. O sea, la bachata era para la gente de barrio que, o sea, aunque uno viviera en un barrio, te decían, o sea, nosotros éramos la gente de barrio porque vivíamos en barrio, pero te decían, eso no se oye, eso es gente de cabaret, oí bachata, era gente de, o sea, De los bordelos, ¿cómo es que se dice así? Sí, del burdel, o sea, un cabaret de República Dominicana. Si tú oías bachata, esa no va a servir. Que desde chiquita, mi amor, yo que he sido grillo y avión, te recuerdo, compañera, que tenemos compañeras en todas las esferas. Oh my God. Por eso, mi amor, entonces te digo que eso era un show, no se podía. Entonces, cuando yo comencé a escribir Discovery, que me llegó así como fue de repente, yo no sé si yo estaba manejando y paré el carro y fue como que me salió ahí uno atrás de otro. Y entonces, en ese tiempo todavía la bachata, la gente la consideraba como, no, como, tú sabes, te daban una etiqueta por escuchar bachata. Y señores, a lo que ha llegado la bachata en todo el mundo. Yo tenía un amigo, bueno, Tony, el de Toque Profundo, él es mi compadre, padrino de Luna, y él siempre me decía que la bachata es el blues dominicano. Y es verdad, porque ¿qué es lo que es el blues? O sea, es Sí, contar lo que está pasando, o sea, no hay nada más real. La gente con esa música contaba las vivencias de lo que estaba pasando el día a día. Y yo me doy cuenta, en ausencia, fuera de mi elemento, ¿verdad?, de haberme criado en la República Dominicana, que cuando yo vine para acá, lo que yo más extrañaba era eso. O sea, aparte de la gente, yo extrañaba el vendedor que comenzaba, llevo la ballena, llevo la llevo vendiendo el palito de coco, o sea, lo que se vendía en la calle, a mí me encantaban, esos son los sonidos que yo recuerdo. Cuando yo pienso República Dominicana, yo pienso en eso, yo pienso en el viejito que venía a limpiarle los calderos a la gente y sacábamos los calderos para afuera, eso era un edificio, todos los calderos para afuera, el hombre prendía un fuego ahí en una esquina, lo quemaba los calderos y comenzaba a brillarlo y terminaban los carneros súper limpios. Entonces, ese tipo de cosas son las cosas que yo trato de capturar como en mi poesía, porque eso es lo que me hace falta, o sea, eso es lo que me hace recordar quién soy y como para mí lo más lindo de nuestra cultura. Ahí está la poesía, en eso está la poesía para mí. Yo estoy de acuerdo contigo. señores, si tienen alguna pregunta, denle al question mark al lado de el comment para que no se pierda entre los comentarios y así se la podemos hacer. Para el que llegó tarde, estamos aquí conversando con la escritora y poeta Susy Santana. Susy, por favor, déjale saber a todo mundo dónde pueden comprar tus libros, en especialmente Pelo Bueno, porque sé que no es muy fácilmente accesible. Bueno, Pelo Bueno, yo lo estoy vendiendo en mi website, que es susysantana.com, y yo tengo PayPal, entonces yo lo hago de varias maneras. Por ejemplo, el que quiere alguno de mis libros, pero es escritor y ha escrito algún libro,
Si yo no lo tengo, yo trabajo con trueque también. O sea, pero lo bueno cuesta $10, son como $2 o $3 extra de shipping. Pero si tú escribiste un libro y me lo quieres mandar, yo hago trueque. Ah, Entonces tú me okay. mandas tu libro, yo te mando el mío. No tiene que pagar nada. Yo soy firme creyente en el trueque. ¿Alguno de tus Entonces, libros están disponibles electrónicamente? no, no. Puedes pensar Pero, en todavía no, hacer vamos a eso. decirlo así. Todavía no, eso es súper buena idea. Me tengo que poner la pila con eso. Lo que pasa es que yo llevo una operación así muy como la de Josefina Báez, a quien yo amo y admiro infinitamente. Para mí, Josefina Báez es la libertadora de las letras dominicanas. Porque Josefina Báez fue la primera escritora dominicana que yo leí en donde yo me sentí completamente identificada, porque era una persona que estaba escribiendo Yes, Spanglish, que yes. estaba hablando de cosas con palabras accesibles, con el mismo humor, o sea, todo lo que yo consideraba que yo no podía hacer en una poesía, pero que era la única manera de yo expresarme, porque hay un espacio para todo, o sea, hay una poesía que es muy académica, que está perfecta también, pero también hay una, o sea, no es mi manera de comunicarme y yo muchas veces tenía como ese conflicto interno de pensar, y estaba hablando con una amiga Laura, cubana, hace un tiempo de esto, que yo le decía, es que a veces yo me siento como que mi poesía, como que, o sea, debo yo como usar otras palabras, no sé qué, pero no puedo porque eso no me sale de No manera es natural. auténtico, no es la manera que Exacto, tú no es hablas. auténtico para mí. Pero muchas veces, porque yo crecí en República Dominicana, yo vine para este país de 14 años. Yo cumplí 14 como a los 3 meses de estar aquí. Entonces mi formación, ¿verdad? Pues fue en español. Pero todo lo que se consideraba artista en República Dominicana, todo al que se le consideraba artista en República Dominicana, no se veía como yo. No era una persona tampoco Correctamente, ya. que hablara o que se pronunciara con esas palabras. Entonces, yo cuando leía a Josefina, fue la primera vez que yo dije, wow. Y cuando leía los New Yorkers, o sea, cuando yo leí el obituario puertorriqueño, yo casi lloro, te lo juro. Me lo recomendó un amigo, Pedro Guerrero Guerra. Me dijo, tú tienes que leer a los New Yorkers. Y yo leí ese poema en particular que él me mandó. Y para mí fue life changing. Porque fue la primera vez, o sea, después de eso, yo encontré la literatura de Josefina, pero fue la primera vez que yo me vi reflejada en algo. Yo dije, pero así es que yo hablo. O sea, Correcto. así es que yo me comunico y que se comunican muchísimo de mis amigos, porque también nosotros tenemos los que vinimos para acá, por ejemplo, de 13, 9, de 15 para abajo, vamos a suponer, o incluso tal vez no tanto, pero de 6 para arriba. Tenemos lagunas de la educación muy grandes. Nosotros, por ejemplo, yo vine antes de llegar a primero de bachillerato. Entonces yo me perdí todo el español y todas las lecturas que uno aprende en el bachillerato. Y cuando llegué aquí, llegué, o sea, al programa ESL, ¿verdad? Inglés como segundo idioma, donde no me estaban enseñando español. O sea, ni me estaban enseñando el inglés que enseñan en la high school. Me estaban enseñando a aprender a comunicarme básicamente las palabras, ¿cómo es? O sea, super ESL básico. La José, palabra más importante que tú debes saber. exacto, entonces eso fue lo que me pasó. Y ese poema que yo escribí acerca de cuando yo llegué a Lehman College, graduada del ESL program, yo fui a la Roosevelt en el Bronx. Yo llegué con lagunas grandísimas porque, o sea, yo podía hablar inglés porque yo siempre he sido muy audio y visual. Podía comunicarme en inglés, pero a la hora de escribir, pues tenía muchísimas lagunas porque no sabía escribir algunas cosas. Entonces, de repente, irte del ESL program a estar en una clase completamente en inglés, cuando la maestra me dijo, you have to write an essay for this, no sé qué. Yo me acuerdo como ahora, nunca se me olvida, yo estaba en el Lehman College y cuando yo vi la palabra ese, yo dije, what is that? I don't know what that is. So yo la llamé, yo le dije, oh, dije, profe, yo le dije, oh, you know, like, what does that word mean? And she was super sweet. Ella me dijo, you know, you don't belong in this class. If you don't know what that is, you're never going to succeed here. No se me olvida. Y yo me acuerdo que yo me sentí crushed porque entonces no hubo una alternativa.
Yo me fui de Lehman College después del primer año porque yo realmente estaba en toda clase en inglés y no encontré nunca a alguien que me dijera, porque es cuestión de no saber, o sea, si en ese momento tú te encuentras a alguien que te dice, no te apures, tú no hablas inglés perfecto todavía, pero coge composición, go to English 1, English 2, o sea, hasta que tú llegues No a ese encontraste a punto. nadie que te orientara. No, entonces yo me frustré completamente y me Entonces, fui para... Carla Y me fui dice para todo que domingo. ella lloraba cada vez que tenía que escribir un jodido así. Ah, tú sabes, yo también. Pero tú sabes, uno puede hacerlo y uno llega y uno lo logra, pero Pero con mucho esfuerzo, ya. yo no era el tipo de teenager. Yo entré a Lehman College con 17 años. Yo no era el tipo de teenager que iba de manera propia a aplicarme, a decir, no, yo me voy a quedar aquí, atento a mí. Yo dije, ok, no, no puedo estar aquí, no, I gave up. Ay, qué chulo. ¿Y cómo se llama esa belleza? Galletica, cookie, cookie, say hi, look, look, say hi. Hi. Tortura china. Oh my God. Bueno, does anybody else have questions? Nadie Aquí tiene yo lo más que veo preguntas. son... Nadie tiene más preguntas. Ya ahorita se va a cortar el video, pero queremos estar seguros de que respondimos todas las preguntas. Again, si quieren comprar los libros de Susy Santana, vayan a susysantana.com y si han escrito un libro, you could barter. Yes. Así se Y lo envían tengo, a ella y ella ahí lo está el mantiene. PayPal. Y Está ahí PayPal Susy mismo Santana. Me lo mandan pueden por ahí. hacer su pago directamente vía el website de ella. ¿Ok? Sí. Susy, muchas gracias por compartir con nosotros esta tarde. Tú sabes que yo soy una tremenda fanática de tu trabajo y Gracias. siempre, yo sé, la gente me dice, oh my God, Angie, tú conoces tanta gente, digo yo. Yo, I know amazing people and I'm going to make sure that the world knows amazing people, which is Thank you. una de las razones por la cual yo empecé Dominican Writers era porque yo iba a los open mics y a los spoken word events y yo me encontraba con tanto dominicano que eran excelentes. Y yo decía, ven acá, ¿por qué nadie lo conoce? Porque nadie conocía a mi gente que están haciendo escribiendo cosas tan maravillosas. Y Josefina también fue una de esas primeras personas que nosotros hicimos un evento con ella Sí. hace, so many years, like maybe in 2020, like 5 years ago, en Word Up. Y ese era mi enfoque de mostrarle al mundo quién eran estos escritores dominicanos que yo estaba conociendo, para que ellos también lo quisieran, así como yo. Sí, y te agradezco muchísimo porque tu trabajo obviamente ha dado resultados porque has conectado a muchísima gente. Yo he conocido autores por ti, por tu plataforma, y te agradezco muchísimo a todo el que también se tomó el tiempo, que pudo haber estado en cualquier otro sitio, el que se tomó el tiempo de Pude estar haber con estado nosotros en este live. cocinando, fregando. Sí, yo le agradezco muchísimo, de verdad, a todos los que vinieron y nos acompañaron en este momento y fue un momento yo siento como para despejarnos un poco y les agradezco porque su energía se siente. Y a ti, Angie, muchísimas gracias. A ti, a Dominican Writers, por el apoyo constante. Te lo agradezco mucho. Thank you. Have a good afternoon. Y te voy a mandar un email right after this para que no se me Ok. olvide. Ok, un Bye besote. everyone, thank you for Bye, being here today. gracias. Compren el libro de Susy o todos sus libros. Yay. Bye. Bye, gracias.